Ahora sí, familia, ya llegó y hasta aquí esta cocina del sabor de los sueños. ¡Que viva Oaxaca! Con unas playeras campechanas. ¡Exacto! ¡Ay, ay, ay! Por eso los ingredientes aparecen en su pantalla. Ya. Ahí está. Ahí está. Y ve nada más. Señora, usted que está tan cerca de nosotros, desde el cielo se alcanza a ver la manera en que empezamos. Chorizo verde directamente a la sartén. Tania Rincón se queda encargada de ese relleno. Cuidándolo, ¿no? Ve nada más el doradito súper bonito y además la grasita también ya empieza a sentirse por ahí. ¿Viene quién? Otro grande de la cocina mexicana. La cebolla. La cebolla. Y después, para darle más sabor a esta tlayuda que, como su nombre lo indica, es campechana, es decir, va a tener de todo un poco y además la pasa muy bien, vamos por cecina adobada, que en Oaxaca, mi compa, a la cecina adobada se le conoce como cecina, ¿va? Ah. Es la distinción, pero usted en el resto de la República, no solo en Oaxaca, la va a pedir como cecina, ¿ok? Perfecto. Otro grandísimo personaje de las tlayudas es el tasajo, como se le conoce en Oaxaca, y después, traducción para el resto de la República, es cecina. Va ese sabor, ya sabes, mi compa, saladito, súper rico. Ay, no, 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 no tiene idea a lo que está oliendo en este momento la cocina. ¡Qué delicia! Impresionante, impresionante. Y ahora sí, que viva Oaxaca, redoble de tambores, momento grande en el sabor de los sueños, porque llega... ¿Quién? La tlayuda. Tlayuda impresionante, esta tortilla de maíz blanco, súper rica, más o menos de diámetro, mi compa, 30 centímetros. Wow, el diámetro tú sabes qué es, tú sabes, ¿no? Todos sabemos, no hace falta ni decirlo. Compa. Por favor, haría falta que alguien lo mencione, porque o sea, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo domina. Mejor pasamos a otro tema. Vamos a agregar ahora manteca de cerdo, familia. Señora, esto se hace generalmente, obviamente, en Oaxaca con asientos de chicharrón. Pero nosotros, o el asiento de chicharrón, como se le conoce, nosotros, para hacerlo práctico y que además todos lo podamos hacer en casa, vamos a agregar manteca de cerdo. Tan sencillo como eso. Y después de la manteca de cerdo, nos vamos a poner, más mexicano si se puede, con frijol. Mucho jarabe tapatío en esta receta. Uy, si a los frijoles les ponen mantequita de cerdo también, de amor. Delicioso, mi compa. Frijoles... refritos, ya lo sabes, negros, impresionantes. Vamos a agregar suficientes, suficientes para cubrir el resto de nuestra tlayuda. Y mientras tanto, la compa tiene mucha chamba hoy. Mi compa, ¿te parece que mientras si le voy dando a esta camita de frijoles impresionantes, tú me ayudas con la salsa? Por supuesto. Una salsa roja, señora, con tan solo... ¿Cuántos échale, mi compa? Me late como para unos 3, 4. 4, muy bien. Le das, estás prendidísima. 4 perfecto. Ingredientes y ahí va el jitomate. El señor jitomate asadito, ya sabe, trato personalizado. Cariño a nuestro jitomate, ahí va de 10. Me imagino. Después, que... su cebolla exactamente con cariño, pasado por el comal. Y además de eso también, ajo. Ajá. Ajo. Y para terminar, mucho sabor, mi compa, muchísimo sabor con chile cascabel, que está súper prendido, que nos genera, con solo el sonido, mi compa, un poco de sonido, un poco de baile. Ahí está, no lo alcanzaba. Ahí está, 4. 4 chiles. No, 4 nada más, mi compa. 4 vamos a agregar. Ahí está. Y después de eso, a la licuadora, su sal, su pimienta y una salsa roja de locura al mismo nivel que esta tlayuda. Por favor, mi compa, le damos licuadora y va a quedar de 10. Muy bien, regresamos a nuestra querida tlayuda. Vamos a hacer magia, mi compa. Hoy sí, está desquitando el sueldo, Tania Rico. Hoy sí, aparte. El sueño hoy sí, también. Muy mal. El sueño no, ese después. Sí, compadrazgo. Este es el fin de semana, por allá. Ahí está. Te la parecí. Sí, la salsa está perfecta, pero además de la salsa, mi compa, también vamos por el relleno. El relleno es la otra magia. Ahí está. Avíseme, compa. Sí, lo bueno es que hay mucha magia en esta cocina. Y vamos a hacer el antes, familia. Adelantamos el tiempo, señora, y acá está el después. Ve nada más qué colorido está esta tlayuda campechanita. Y ahora sí, un tip. Importante, importante, familia en casa, para lograr nuestras tlayudas perfectas. Es que se vaya cocinando y dorando a fuego medio. Importante, está primero la tortilla, se alcanza a ver que está corriosilla. Es decir, si la mordemos no se va a poder chiclosa, romper. ¿No? Chiclosa, exacto. ¿Cómo logramos hacerla quebradiza y ese tono que nos encuentra y que suena a Oaxaca, a mucho México? Es con el calorcito que se va a lograr acá. El agua que tiene nuestra tlayuda, nuestra tortilla de maíz, se va evaporando, mi compa. Y de esa manera logramos tenerla súper quebradiza y súper bonita, ¿ok? Y después de esto, ¿qué les parece más Oaxaca, familia? ¡Sí, señor!
esa es la actitud. Vamos a agregar quesillo ahora. ¿Quesillo por acá? Es el bueno, ¿eh? Quesillo, exactamente. No le digo quesillo como con mi tono, ya sabes. Tú sabes que a mí me gusta el illo, illa. No, sino que este sí es quesillo, queso de Oaxaca, ¿ok? ¿Sí? Queso Oaxaca para fundirse. Mientras se va cocinando esto, el queso va a empezar a relajarse. Llega Rigo, exactamente, porque vamos a agregar todo ese sabor por acá. Ahí nos detenemos, mi compa. Ahí le vamos a dejar a esto. El quesillo ya está. Oye, compa, pero esa nos alcanza como para toda la familia, ¿no? Esa va a alcanzar, sí. Esta sería como para cuatro personas. Aunque si tiene un Charlie Arenas en su casa, sí, ármese no, bueno, con varias. Mi comensal número uno, ¿eh? No, ya va a cumplir un año el sabor de los sueños y yo creo que deberíamos dar un premio al comensal de oro. Está entre Frijo y Verónica Arenas. Y Carlos Arenas. Bueno, pero Vero va a perder ritmo porque va a tener a Bebé, entonces a Bebé va a perder el lugar primordial e importante que tiene esta cocina. Después, más textura, señora, con col. Súper querida en Oaxaca, súper, súper querida. Ahora vamos a agregar un toquecito de cilantro. Más colores, ve nada más. Para el fin de semana la van a pasar bomba, además súper accesible. Y la tlayuda, si se pregunta, bueno, este muchacho, ¿en dónde consigue las tlayudas? Las consigue en mercados. Esto sí es de mercadito. 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 En el mercadito de Independencia, el barrio en el que yo nací, en donde está mi bandita, se encuentra tlayuda. Si lo encuentra en ese mercadito, lo encuentra en cualquier lugar, ¿ok? Exacto. Y después, el color que viene es rojo, por supuesto, verde, blanco y rojo, caray. Vamos a colocar esto por acá y para terminar, mi compa, vamos a agregar un último sabor que no puede faltar. ¿Qué es? Pues tendría que ser su aguacate. Su aguacate, exactamente. De esa manera terminamos nuestra tlayuda. ¡Bandita, que viva Oaxaca! ¡Sí, señor! ¡Que viva México! ¡Sí, también! Ahora sí, de la mano de una gran representante de la Guelaguetza, que significa amistad. Exacto. Le presentamos el sabor de los sueños, el sabor de unas tlayudas campechanas. Ay, la va a pasar bomba, señora. Con su compa, salsa. Tú troceale, ¿eh? Yo le iba a agarrar así toda completa. Ah, bueno, si quieres también. Muy buena actitud la tuya. Miren nada más. Ay. Ya sé que les estoy causando envidia. ¡Éntrale! ¡Éntrale, mi compa!